Tornem a estar aquí quan som els de 5 a la torre. Ei, portem ja una horeta aquí, us hem despertat, us hem fet llevar, hem esmorzat plegats. bueno, alguns, altres, altres no, però bé. Eh, I ha arribat el moment aquest esperat de l'entrevista, l'entrevista que us portem cada setmana. I avui us volem parlar d'un tema, d'un tema nou, un tema que potser encara encara alguns encara no n'heu no sentit a parlar. I és d'aquest primer festival de divulgació de la cultura romana. A veure si... Jo, jo és que sóc de... de ciències, no sóc de lletres. A veure si ho pronunciaré bé. I l'úrum Vita. Em sembla que és això. I si no, bastant, bastant, bastant semblant. Però per parlar-nos de tot aquest projecte, de tot això, a més a més ens, ens inciten amb que es desencadena la Segona Guerra Púnica al Maresme. Eh, complicat. Tenim entre nosaltres el senyor José Antonio Ruiz, fundador de Ilurum Vita, que ens, segur, segur, segur que ens en farà cinc cèntims. Bon dia i benvingut. Buenos dies, muchas gracias. Ah, què és això de, de... Per començar, què és Ilurumbita Vita i, i quin projecte teniu al davant? Perquè em sembla que aquí en, és molt gran aquest projecte. Bueno, Ilurumbita Vita és... Eh... una visión de hacer un festival que en el sur de Europa hay muy, muy pocos que hay cinco o seis y todos concentrados o bien en Francia que hay dos o bien en Italia el resto pues son todos alto imperiales o bajo imperiales entonces nosotros queremos explicar esa guerra que cambió la cultura occidental para siempre esa Segunda Guerra Pública... da la casualidad que estamos en una zona privilegiada donde los primeros combates fueron encarnizados donde los romanos eh, pasaron de puntillas en sus fuentes, como decir, aquí no ha pasado nada, sí, pero sí, hay 10 sí, años sí. de diferencia. O sea, aquí cada cual saque las conclusiones, ¿no? Luego nos damos cuenta que en los yacimientos arqueológicos de la zona encontramos muchas vasijas cartaginesas y pocas romanas. Esto quiere decir que aquí sí. hubo algo. Aquí hay alguna cosa que Dios eh, <coughs> preme nota, ¿no? Sí. Entonces, claro, nosotros queremos hacer que la gente disfrute de sus orígenes. Que, que Mataró, o sea, Mataró, el Maresma... Que el Maresme era sí, la marítima, sí, era, sí, era sí. una provincia enorme, casi llegaba a los Pirineos, para que os hagáis una idea. Eh, hubo muchísimos actos de heroísmo y de lucha y demás, que bueno, que, que la, la gente tiene que conocerlos. Nosotros nos vamos a Creta porque hay ruinas allí, o nos vamos a Ampurias porque hay ruinas sí. allí. Aquí, por desgracia, nuestras ruinas pues no están... Como es, debieran. Eh, estar enterradas y eso habría edificios. Sí. <laughs> eh, Muchas sí. eh? me, me temo que sí. Entonces, claro, la única manera de enseñar esa, esa riqueza que nosotros tenemos, de la cual nos tenemos que est estar orgullosos, porque es un más a más que tenemos. Somos... Es que Venimos de aquí, ¿no? Sí, sí, además es que somos de los primeros que antes del imperio te... podemos fundar ciudades. Uh -huh. Parece que en todo ese periodo hay cinco excepciones y nosotros somos una de ellas. Importante. O sea, es un detalle más que interesante. O sea, para ver excepciones así, nos tenemos que ir a Francia o nos tenemos que ir a Norte de África. Nosotros somos una de esas excepciones. Para ahí, ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no estar orgullosos de ser una excepción en la, en la historia universal? Pocas ciudades pueden decir: eh, cuidado, nosotros nacemos eh, como consecuencia directa de aquella guerra 200 años después. Entonces, eso quieras como si no, es un más a más, es un valor añadido, ya no solo a los mataroneses y a los maresmeños mare sí, 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 sí. de, de ahora, sino mmm, tenemos desde Gerona hasta casi Tarragona. Y somos somos el Maresma, es, sí. es nuestra tierra. Y bueno, pues eh, encuentro que, por ejemplo, Tarragona, se sienten muy orgullosos de, de aquellas ruinas, que me parece genial, y todo, todo es Augusto. Nosotros, eso era que digamos, cuidado. Nosotros somos layetanos y a mucha honra. Y montamos aquí una ciudadilla pequeñita que se llamaba El Turo, que ahora es, es Cabrera, y luego se construyó una más grande que se llamaba Iluro. Y somos lo que somos. Sí, sí. Y, y tenemos que estar orgullosos, no, no pasar de puntillas. No es que cerca está Barcelona, ostras, que está Vic? O está Girona. No, señores, nosotros somos excepciones en la historia universal. Que la gente lo sepa y se sienta orgulloso. Básicamente, de hacer un acta reivindicativo. Sí, es que es, es, es así. Bueno, y ya vamos a ver. Uh, hem fet la el preámbulo. Uh -huh. Y ya vamos. ¿Qué es lo que es aquel primer festival? ¿Qué, qué entra dentro de aquel primer festival? Bueno, aquí lo, lo que vamos a hacer es. Primero, que la gente se sitúe un poco en la época. Porque hablar de la Segunda Púnica es un periodo. Primero, es muy amplio. Segundo, hay muchos, muchos. Muchos frentes abiertos, todo el Mediterráneo entra en guerra, es como la, la primera gran guerra mundial. Sí. Pero en aquella época. Y todos están, o sea, todos tienen intereses de que ganen unos o ganen otros. Entonces nos encontramos por primera vez que nuestros antepasados, que era gente muy civilizada, que incluso para pelearse decían: A ver, eh, oye, quedamos tal día, tal hora, ¿cómo te va bien? ¿Te va bien? Sí. Ah, vale, pues mira, yo voy a llevar. Vengo yo, dos, dos nobles más y tres escuderos. Tú lo mismo, ¿no? Sí, venga, vamos, quedamos. Quedamos, comemos antes, ¿no? Va, sin más rollo ¿eh? Si te corto la cabeza que sepas que es desde el cariño. <laughs> bueno, llevan allí, se peleaban, eran solo nobles. Claro, de golpe y porrazo, ven ejércitos de 20, treinta mil, cien mil hombres matándose sin ton ni son, ni mediar palabra, decían, estos salvajes es dónde han salido. Nuestra forma de ver la vida se va, se va, se sí, va. Y no volverá. Claro, ese choque es el que queremos nosotros, primero el primer gran choque, estos tíos de dónde han salido. Explicar de dónde salen tanto cartagineses como romanos, un poco por encima. Y explicar un poco la motivación de los cartagineses a iniciar una nueva guerra a nivel mundial y los romanos por qué les, les siguen el juego y e entran también en esa guerra. Que Creo que para la siguiente edición ya la gente por lo menos tendrá esa base y ya podremos entrar... Con las pequeñas grandes historias, que es la que a mí me, me ilusiona. Que son gente de Mataró, gente de Cabrera, gente del Monseigne, gente de diferentes puntos, que explicaremos sus historias y la gente entenderá que hay un gran choque ahí. Y no es precisamente, bueno, lo que, lo que ahora tan de moda está, los choques de trenes. Sí. Pues, son dos choques de dos grandes civilizaciones. Si hubieran ganado los cartageneses, no sabemos cómo hubiéramos acabado. Seguramente so, diferente. Hombre, en principio hubiéramos sido más liberales que los romanos y menos hipócritas, eso, para empezar. Pero eso ya es historia oficial. Sí, 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 no no, ficción, ficción total, pero según, según, que, que no sería igual, cara. Seguro. Alguna cosa que es cambiante. No, no sabemos. Sí, seguro. Pero, entre otras cosas, hubiéramos sido más liberales. Los romanos eran muy puristas. Sí, 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 sí. Los cartagineses no tanto. Pero sí lo tenían muy claro, o sea, tenían la civilización muy bien escalonada, mejor incluso que los romanos, y la mujer tenía un cierto peso público en un momento determinado. La mujer romana tiene un peso, pero en privado, o sea, es un, más, nunca público. Al los romanos son más políticos, ¿no? Sí. O sea, los romanos siempre van en clave política, los cartagineses eran más en, en clave comercial. Vamos a ver, yo me, me meto en, en esta aventura... ¿Y qué entrega? Vamos, yo gasto tanto y cuánto recupero, porque tengo que recuperar algo. sea, Ajá. no me meto, son fenicios. No nos sí, nos sí, 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 sí. Y claro, ahí hay pequeñas, grandes historias. Hay historias de gente que comercia con los romanos, los romanos con ellos, en plena guerra se reúnen, hay encuentros de espías que intercambian información, en fin. Y bueno, pues, pues todo esto. Y esto también va de la mano de la que la gente que nosotros estamos metidos en el festival en el equipo, todos venimos del grupo, o sea, del grupo. De la reconstrucción histórica tenemos un bagaje, una experiencia, pues el que menos lleva seis años. Déu de 6 no, eh? años, no pasa de. <coughs> de seis a veinte años. O sea, hay gente que lleva en esto desde que comenzó a, a florecer, hacía ya veinte años atrás. Y lo, lo que nosotros queremos hacer es, es darle un toque de aire fresco a, a la reconstrucción histórica. No al, no al estilo alemán. Va, pero llavors, uh -huh. Y cómo y cómo lo que está. Pues mira, eh, es muy fácil. El, el estilo alemán es el, el típico estilo que yo pongo unas gradas, pongo el público, meto a un narrador que explicará qué van a hacer los actores, nosotros que nos vestimos mm -hmm. y la gente al final aplaudida. Hasta ahí, eso es el, el, el sistema alemán. Nosotros, al contrario, nosotros haremos venir a la gente al festival, abre, se meterán en el parque central. Lo primero que verán serán los PAV, o sea, bienvenidos. A partir de ahí, a la derecha tendrán el eh, ludus, una escuela de gladiadores. A la izquierda tendrán eh, talleres para hacer lucernas y demás. Justo enfrente tendrán el campo de batalla y a la derecha encontrarán los campamentos militares romanos y a la izquierda los, los enemigos de Roma. Muy fácil. Tú coges, te gustan los romanos, te vas con los romanos, te pongo yo una túnica y te vienes a hacer instrucción y te explicaremos. Desde cuál es la rutina de un legionario de aquella época hasta qué comían, cuáles eran los castigos típicos. Eh, yo qué sé, ostras, ¿cómo me puedo saltar una guardia? Si es que no tengo ganas de hacer la guardia, que, oye, me, me he pegado 30 kilómetros, estoy reventado. Tú ibas y decías al centurión de turno, oye, mira, a ver, tengo unas ampollas en los pies del tamaño de un carro, toma tres tercios y pasa de la guardia. Y pasa de guardia. Por ejemplo, estos detalles sí, sí, sí. que son, son obvios, no son tan, tan obvios en los libros de historia, hay que rascar mucho. Pues esto, con un poco de des, desparpajo y con buen humor, hace que la gente lo viva. Al vivirlo, lo aprenden. Es lo que queremos, sí. que la gente, pues sí. ya no solo vengan a, a ver lecciones de historia magistral, que las habrá, pero siempre en clave de humor y de forma experiencial. Por ejemplo, la, la forma de explicar la vida civil desde la superstición, las calponas, la religión y tal, se hará con, simulando una calle con gente vestida para arriba, para abajo, ahora unos vigiles, ahora unos, unas corsos urbanae, ahora dos vecinas hablando, ostras que nos han subido los tomates. ¿Tú te crees? ¿Dos haces un kilo de tomate? Por favor, ¿dónde iremos a parar? Cosas de estas que parece que no, pero es como si hicieras una foto de aquella época. Haces una foto hoy en día y hemos cambiado la ropa. Escúchame una cosa, ¿y però... <laughs> el sistema pedagógico, porque eso no deja de ser un sistema pedagógico, ¿Sí? ¿dónde te lo traes? Pues mira, aparte de la experiencia, de tanto ir a festivales para arriba y para abajo y ver que la gente es lo que pide, porque al fin y al cabo, a ver, cuando no te ven los jefes, puedes intentar innovar algo. Sí. La bronca te, la cae, te va a caer igual. Entonces, eh, bueno, dices, vale, yo me llevaré la bronca, pero yo he experimentado. Entonces, pues eh, en, en pequeñas actuaciones en el resto del estado, pues siempre he mirado de hacer, intentar contactar con el público, al menos en mi área visual, y dar esa, esa posibilidad fuera de lo que estaban explicando detrás mío. Y Entonces, pues he visto que la gente tiene esa empatía, ese, hey, esto me gusta más que lo que hay detrás tuyo. Sí. Pues eso es lo que te anima. Al, al hacer esas pequeñas pruebas un poco de espaldas a los jefes. Si lo haces delante de los jefes, el broncazo es, es de los buenos. Això ho dius per experiència? Sí. <laughs> Alguna m'ha caigut. Bé, llavors jo, jo imagino una cosa. Eh, eh, com tu m'explicaves, a la que entres a la dreta tindràs el jacet romà, a l'esquerra el cartellès. Podràs escollir si vas amb uns o amb els altres. Però, escolta'm, això és un moviment, però és clar... Eh, no estén hablando de que 5, ni 10, sinó no sin ni de sino que sí. uh -huh. com es para tarea que entren muchas eso ¿Cómo se hace? Pues mira, uh, moviéndonos muchísimo, desde redes sociales hasta presentarte directamente en, en un ayuntamiento, decir: mira, nosotros vamos a hacer esto, necesitamos que nos den a conocer. Desde aquí hago un llamamiento a todos los, todos los ayuntamientos de Mataró, comenzando por el nuestro. Más bueno, o menos vamos todos cogidos de la mano. Entonces, los ayuntamientos del Maresme. Sí. sí. No, no de la antigua. Ojalá. <laughs> pero... Sí, porque antes de escribir a los Pirineos, escoltan dos bien que doncs, venga, va. Sí, sí, ojalá. ojalá. Creo que aquí podríamos pensar un pull reivindicativo, ¿eh? Sí, no, es que, a ver, eh, muchas veces nos reímos, pero cuando tú explicas es que el Pirineo era, era nada, era la antiplanicia del mar, porque eh, lo creían así. Te dicen, ¡ah, la salvaje! Si estás a. Uf, lejísimos del mar. 300 kilómetros. hombre, mm, depende cómo te lo plantees. Claro, sí, sí. Ellos lo planteaban que aquello estaba allí mismo. Y para ellos eran una semana de viaje, tranquilamente. Et van a dir, però és que, a més a més, a 300 quilòmetres que els fem amb tres horetes de cotxe, uh -huh. a aquesta època... Era, setmanes. Un meses, sí. dependía el caso, si ibas... Ahora recordaba yo todas las ampollas en los pies y de eso, y venía de aquí, ¿no? Sí, 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 a ver, y eso que en esta época todavía los legionarios sí caminaban, pero todas sus pertenencias iban en, un, en una caravana de, de bagaje, que le llamaban. Iban carros cargados con, con tubernio o tal, pues aquí está todo lo vuestro. Iban más o menos solo con la armadura puesta y las armas o típico. Con la armadura de un peso. Bueno, sí, solo 30 kilos, nada. Es para. No. <laughs> eh, bueno, lo importante es que se lo pasaban. No, no se lo pasaban. La, la instrucción es muy seria. No es tan seria como después será con las reformas de Mario, que serán casi 90 años después. Pero es seria. Ahí es donde nos encontramos por primera vez el, el fin del soldado. del soldado ciudadano y comienza a perfilarse el soldado profesional es de aquellos, aquellos momentos en la historia en que ves con claridad com se va agotando una época y va naciendo otra también es, es muy interesante uh, a ver això tindrà lloc del 14 al 16 d'agost sí. o sigui que en ple mes d'agost o sigui uh -huh. amb un ambient tòrrit Sí, bueno, la, la, la época de la guerra. La, junio, julio, agosto, septiembre eran épocas de guerra. Los temps. Voy a ver. No, tú imagínate. 30 kilos, eh, hierro, lluvia, nieve. Llegas al campo de batalla, eh, quieto, me tengo que poner aceite porque esto no funciona. El otro de pasa lo mismo, pues venga, todo el mundo a No hace serio. Eh, tenemos que aplazar la batalla dos días porque tenemos el equipo hecho unos zorros y vosotros igual cambio, en verano, pues un pañito te tiras al agua y venga, limpio. Bueno, limpio. Bueno. <laughs> de aquella manera. Sí. Entonces, eh, la, normalmente. Bueno, pero esto se remonta mucho, mucho más atrás. Eh, tradicionalmente, las guerras siempre habían sido en verano. Después de la cosecha. Sí, porque. Era una ley no escrita. Claro, ah, porque soldados que no eran profesionales primero tenían que hacer la cullita y después podían hacer la guerra. Exactamente. A ver, había una, una ley en, en Roma. Numa, uno de los primeros, el primer, primer emperador, el eh, primer rey de Roma de la época monárquica, que dice tú vendrás a defender Roma siempre y cuando tú te hayas encargado de tus asuntos personales, o sea, tú vas a tus tierras, o sea, un... recoges la cosecha, y cuando has recogido la cosecha, coges las armas que nos vamos a la guerra, claro. Ese pensamiento era porque nos enfrentábamos, vamos a ver por caso, somos Roma y Argentón es nuestro, nuestro enemigo. Vías un heraldo, oye, que entramos en guerra, pero ahora mismo no, porque tenemos la cosecha menos medio en medio, vosotros cómo tenéis igual, pues venga, va, acabemos y nos liamos a tortas después. ¿Os parece bien? Venga, genial. Lo hacían así. O sea, claro, esto dicho así como medio en broma, que era hasta simpático, pero era, era así. Oye, que te envío un heraldo que, mira, no te, no te sepa mal, que nos, de rompernos las caras no las romperemos, pero vamos a esperar un poquito, que tengo esto o tengo aquello. o també t'encontraves te eh? <laughs> és que aquí li passen notes, li passen notes, es que jo, jo hi ha una cosa que fins ara i, i fa rato que li, et volia preguntar mm. i és de que, a veure després d'escoltar-te tu amb aquesta dedicació que hi estàs, volies que si li viéssiu la cara, el problema és que la ràdio és ràdio i no es veu la imatge, si li la cara com ho explica, ho estàs vivint Clar. Ho estàs vivint? Eh, quants anys portes amb aquest tema tu? A veure, uh, jo soc dels que menys dels que menys temps lleva vestit de de romano. Jo jo 6 anys. Quants? 6. 6 anys. 6, però personalment implicado en esto unos 12. És es que és es que traspues una sensació de que ho estàs vivint, que 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 ho notes, vull dir, escoltant-te, jo eh, ja he dit abans abans de començar que jo, jo era de ciències, però hi ha una cosa que a mi, doncs, la, la història m'agrada. Sentir-te ara explicar això és que, bueno, ja, escolta'm, quan anem, quan anem perquè vinc jo també, eh? eh i, I jo en aquests moments no em veig amb calceta curta i, i vestit de romà, eh? Però dius, eh, que vinc, que vinc, perquè m'estàs encomanant, m'estàs encomanant aquesta necessitat de vindre a, 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 amb aquesta, aquesta curiositat de dir, ostres, aquesta, què m'estàs explicant? Que, anem un, que participarem tots amb això? Mm -hmm. sí. I Que no serà una classe d'un gran, no. gran professor que no, és... allà ens explicarà, un gran historiador que ens explicarà, però que, que, que farem de públic sentats en la cadira? M'estàs no. explicant que participarem, que nosaltres serem l'espectacle. Exactament. Es que la, la idea es esa. Eh, ¿Por qué agosto? Vamos a poner por caso. Pregunta del millón. Sí, sí, sí. Es que, es que esta es la navarra de porque Dios. Bueno, molve, perfecto. Pero ¿y qué voleu conseguimos? En, en agosto primero en Mataró, Mataró, no nos engañemos, está muerto en agosto. Sí. Para nosotros eh, agosto es. Se acabado las santas y estén de la hemos, hemos venimos del bajón de las santas. O sea, estamos... Entonces cuando nosotros fuimos a presentar esto al consejo comarcal, el consejo comarcal nos pasó con el ayuntamiento. El, el ayuntamiento nos dijo, ah, pues mira ya tenemos cosas para agosto, bueno, pues venga Augusto. y lo que a priori no es aquel, este, ¿eh? no, pero a ver, <laughs> lo que ellos nos, en cierta manera nos, nos invitaron, entre comillas. luego los técnicos se encargaron en, de, de decir, no es que es imposible porque mataró, 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 vamos a ver, Mataró, 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 Mataró es un pueblo que siempre se ha levantado cuando se ha necesitado. Mataró si sabe que hacemos esto y esto es para y por Mataró, Mataró reaccionará. estoy seguro, y a mí no me cabe ninguna duda eso para, para empezar. Luego convirtamos nuestras flaquezas en fortalezas. También es un sentimiento muy mataronés, o sea eh, ¿No? no, ¿por qué no? Tú comienzas a darle vueltas, pero esto me ha dicho por no por aquí, vamos a dar la vuelta por aquí. Aquí va a ser el sí. Y te giras y haces el sí. ¿Cómo? Vamos a datos operadores, hablamos con hoteles, hablamos con quien sea menester para atraer la gente y para movilizar esto. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que está bien los festivales que se hacen hoy en día en Cataluña, que no son pocos, son bastantes, pero pierden la, la fuerza en, en no tener el valor suficiente de decir, señores, aquí estamos y vamos a hacer esto. No lo hagamos un chiquitito. Que no se vean. El... No, somos grandes y estamos aquí, en el puñetero medio. Y fracasemos o triunfemos. Ahora, que eh, nos yo, vean. Yo te lo a si Si fracasemos, y en tema ¿eh? Uh -huh. Si fracasemos, que sí, un gran fracaso. Y si triunfemos, que sí, es un gran, un gran triunfo. Pero que da muchas tintes... No. A ver, yo pienso que, por ejemplo, la campaña de crowdfunding que estamos llevando a cabo ahora nos ha costado mucho arrancar porque somos novatos. Para todo pues hay hay que tener un cierto bagaje. Cuando uno, nosotros creíamos que dominábamos una cosa, te das cuenta que te fallaba otra cosa. Ahora tira para atrás, tira para adelante, hasta que por fin en esta semana ya podemos decir que ya está la plataforma en condiciones para comenzar a lanzar la campaña como dios manda. Pero entre pitos y flotas nos han pasado tres semanas de nervios, de ostras, esto no va así, ahora esto va de la otra manera, tira para atrás. El, avisa a la gente de Facebook, oye, que me he equivocado, que tiras para atrás. No hace serio, pero también somos humanos, y eso es lo, imp lo importante: que la gente vea que no somos máquinas, que no somos Ará. una gran corporación, que somos emprendedores de aquí, de Mataró, y de, de la resta de, del, del Maresma, resta del Maresma, al antiguo Sanzaura. Hay gente de Tarragona, <risa> <risa> hay gente de Tarragona, hay gente de Manresa, hay gente de VIP, hay gente de Girona, hay gente de Blanes. Quien nos, nos apoyan y nos ayuda. Hay gente del extranjero que nos envían a través de la campaña de crowdfunding. Hemos recibido una gran respuesta a través de, del primer tráiler. Pues queremos venir con vosotros. ¿O qué hay que hacer para asistir a tu festival? O, oye, eh, esto es muy grande. Esto en el sur de Europa. Vais a ser los primeros. Queremos venir con vosotros. Bueno, pues, esto es lo que queremos. Que vea la gente que esto no es. cuatro que se visten, y ya está. No es mucho más. No és, no és. A ver, en aquesta campanya de crowdfunding eh, heu de recollir, si no t'he malentès, 55, o oh, sí. teníeu la pretensió de recollir 55.000 sí. euros. Sí. Llavors, això hi poden participar des d'aportacions de quant? Des de 5 en adelante. De 5 a 5.000. Sí, por ejemplo. <laughs> Ojalá fueran más, pero a ver, seamos, seamos sensatos. Eh, lo interesante es que, bueno, pues en la, en la plataforma que es Sinclip.com eh, barra project, barra ilurumbita que es donde tenemos la campaña pues bueno, allí verán que hay desde 5 euros hasta 3.000 o more por sí, allí sí, en medio sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Vale, nosotros lo que queremos también es avisar o Decirle a, a las empresas de todo el maresme, eh, estamos abiertos a hablar con vosotros, o, o a poneros vuestros, vuestros logos en nuestro, nuestro festival, pero necesitamos vuestra implicación. Sí. Ya no solo monetaria, o sea, no es aquello que venga un mataropo y te va un plomazo, lo soluciono yo, no. Es más interesante muchas empresas pequeñas que se unan y se hagan suyo el festival, porque al fin y al cabo... esto va de pasiones, esto va de... Sí, de... no, no, amb això ho, això, ho hem comprovat, que va de pasió. Esto va de... de, de, de que todos, Costa Brava, nosotros, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, se lo haga suyo, diga, esto es nuestro. I és que, escoltant ara amb tot això, creus que amb iniciatives com aquesta deixarem de banda el turisme de sol i platja? No, pero lo que le estamos dando es un valor añadido, que es lo que el, el turista de hoy en día, por suerte cada vez más, son familias y son gente, o que no sean familias, son singles, que son singles de unido. Tienen una, una vertiente muy, muy cultural. Entonces, claro, eso está de, de irte a la discoteca hasta las tantas está muy bien. Lo de torrarte el sol, tienes el sol todos los santos días. Pero un festival o algo que te haga sentir protagonista no tots els dies ho tens. No, 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 per, no, perdona, és que jo precisament ho deia perquè és que el turisme que venia aquí, que li posàvem etiquetes de turisme de sol i platja, és perquè no li sabíem oferir res més. És clar, si vens aquí i només ofereixes sol i platja... pues venen a sol, pues, a sol i platja. Tenim turisme sol i platja. Quan resulta que semblava que tinguéssim com una miqueta de vergonya d'ensenyar alguna altra cosa. És es que eh, aquí està el problema. Jo he hablado com... Tengo el honor de Estar en, en la Universidad Autónoma de Barcelona, agregado a la sección de, de arqueología militar antigua, una cosa que me apasiona. Arqueología militar antigua. Al sí. <laughs> nom salas porta, ¿eh? Y, y dentro de esa sección hay una sección aún más divertida, que es el, el, grupo, el nuevo grupo de investigación sobre el conflicto en la antigüedad. Hay que echarle ganas. Divertida es ¿no? Sí, sí, es divertida bé, bé, bé. porque al fin y al cabo. Es como estudiar dos, dos gallos que uno quiere una gallina y el otro quiere la misma gallina. Y ambos se, se hinchan y hay un patrón de comportamiento. Y puedo leer. <laughs> si no, si, si no nos, nos, nos vamos por los cerros de duda. Lo interesante es que le puedas enseñar a la gente que hay más variantes, que somos mucho más que sol y playa. Que en el mar En el actual, sí, 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 sí. ya no solo hay buena comida, buena... bebida, playas fantásticas si no tenemos un baje cultural que en sus países ni siquiera sospechan es más, nosotros mismos siendo de aquí, no sospechamos Ara, no, no, és que els, primers que els primers que hauríem de fer aquesta diguem-ho així Reflexion? reflexió o, o començar a ser els primers espectadors o participants d'aquest festival, hem de ser nosaltres mateixos eh? perquè desconeixem molta part, per no dir tota la nostra història jo... però sembla més recent Por mí de querer en años capa A ver, tú, tú fíjate, por ejemplo, el año pasado solo había 1.714. O sea, sí. Fue algo... Bueno, para nosotros fue genial porque comenzó la gente a darse cuenta que había un, un movimiento, que era el movimiento de la reconstrucción histórica, que es muy polivalente. O sea, hoy te estoy enseñando que son unas legiones romanas y mañana estoy liándome a castañas con los borbones en mitad de, de arbusias, por, por poner sí, sí, algún... sí, sí algún punto interesante entonces claro eso es una riqueza que tiene el territorio o sea esa gente que se, se, se estudia hasta más mínimo detalle uniformes tácticas formas de vivir anécdotas todo eso está ahí o sea, y es nuestro o sea no, no que no venga un inglés un alemán un norteamericano se siente aquí nos haga una franquicia y no no ahora vuestra historia es nuestra no perdona, esto es nuestra historia este es nuestro territorio y tenemos historias y territorio para i tenim història i territori per a rato, com dius tu, a més a més, a més a més, cosa que, doncs, com parlaves dels americans del nord, no tenen. No. no. tenen, o sigui que llavors, doncs, a veure, hem importat les hamburgueses, hem importat el menjar ràpid, hem importat moltes coses. Aquesta, a veure, si som capaços d'exportar-la. A veure, és que ahí ells ens lleven molta ventaja. Per exemple, els nord-americanos són dels primers Que hicieron reconstrucción histórica y esto vino porque un señor de, de Boston eh, se imaginó no había cine en aquel momento os imagináis la batalla de Gettysburg Pues no no tranquilos lo llamó a, a unos del sur a, habló con unos del norte más o menos se vistieron porque todavía había piezas originales y montaron la primera recreación de la batalla de Gettysburg y esa primera recreación eran 500 personas enfrentadas 500 contra 500 en los territorios, en el territorio es donde tuvo lugar la batalla. Claro, eso fue cogiendo fuerza, ellos nos llevan pues casi 100 años de ventaja, eso quiera es como si no se nota. Sí. <laughs> sí. Podemos mirar de pasar, pero va a ser que no. Pero bueno, poco a poco vamos cogiendo bríos y vamos enseñando cosas que los demás no enseñan. O hacer cosas que los demás lo... siguen un esquema, digamos, en zona de confort. Nosotros nos atrevemos a la zona de incertidumbre. Uh, passen tres minuts de dos quarts a dotze. Hauríem d'anar replegant una miqueta, és el que té la ràdio. És el que té la ràdio, perquè és que ara a mi m'està passant una cosa, vull dir, és que escoltant-lo amb ell podríem estar aquí hores, hores, hores escoltant-te, perquè és que, a més a més, et, uh, ens, A mi m'està passant, i crec que des de casa vostra també us passa, de que us estan encomanant aquesta, aquest, aquesta vitalitat, aquestes sensacions fortes. Una cosa va, vinga, el del 14 al 16 d'agost, primer festival de divulgació de la cultura romana al Maresme, eh la gent necessiteu voluntaris, necessiteu pues, empreses. A ve, necessitem sobretot empreses que nos pueden, nos poden aportar No nos engañemos, económicamente sí. es un punto muy importante, queremos hacer algo con un, un impacto muy fuerte sobre el territorio y creo que ya no es solo una cuestión de, de, de vita o Ilturo, que es el, al final los que estamos detrás de todo este de sistema, sino que la gente se tiene que ilusionar con nosotros y tiene que ilusionarse porque esto no es solo nuestro, es suyo. La campaña de y por ejemplo, pues... Sint, sint, sit am clip barra project barra ilurum vita para el que si entran si a ilurum vita también habrá una el... conexión mucho más fácil y fácil, vita entran y tendrán un link para entrar a en la campaña las recompensas cròfoni. van desde un agradecimiento personal en redes sociales hasta pues bueno hacer de legionario en un acto privado venirse a la cena de fin de, de festival, que será apoteósica, con obra de teatro, radiadoras, sátiros... En fin, un, una celebración como, como los dioses mandan. <laughs> hay, hay, que, hay que situarse, no, no, no hacemos sí, las cosas como sí, tocan. Sí, sí, sí. Hasta el coger y personalmente yo llevarles y presentarle a gente como Gabriel Castelló, que, está, que estará con nosotros, ya ha dicho que sí... Por ejemplo, Leonardo Arbel, Albert, que es un es un escritor no muy conocido y que su, su novela Más allá de Roma transmite mucha pasión, pero que, que... yo un poquito más que él, porque de unido. De unido la pasión <laughs> que transmites tú. <laughs> y, y bueno, es, es un gran gran autor que la gente no conoce, pero que estará allí con nosotros apoyándonos. Y luego, pues estamos en perspectivas de que venga el mismísimo Santiago Posterguillo. Que es una, ¿Sí? uno de los uh, escritores más conocidos en, en este mundillo, y luego, pues tenemos también uh, actores. Lo que por no liarla con el apellido, diré <laughs> que es uno de los malos de la Riera wow. de, la, de la serie de la Riera. Y que bueno, que quiere y va a venir a ayudarnos a, a que este festival salga adelante. Muy bien. O sea, es un llamamiento para que todos uh, bueno, pues, somos ilurumbita. Molt bé, doncs eh, recordeu, del 14 al 16 d'agost eh, tindrà aquest esdeveniment, aquest primer festival de divulgació de la cultura romana al Maresme, eh, succeirà aquí, a Mataró, en el Parc Central. Sí, en l'antig Parc Central. Si, si voleu, ja comenceu a pensar si voleu ser Calladores, romans, si voleu ser... Cartagineses, cartageneses, griegos, celtas, iberos... Sí. Cuidao, que la cosa se complica. Está en la página Irurumbita y también en ituro.com. Ahí tendréis un enlace directo claro, también para, para la campaña crowdfunding y para, para toda todo. la información que volguen a Además, eh, si se meten en, en Facebook, pueden hablar directamente conmigo. Normalmente el que, es, el que lo maneja soy yo. Sí. O sea, que quiera quedar un día a tomar un café, encantado. Muy <laughs> bien. <bé. ríe> José Antonio Ruiz. moltes gràcies per haver compartit aquesta estoneta aquí amb l'altre aquí al 5 i la torna i sapigueu que aquí teniu les portes obertes sempre que vulgueu. Gràcies. Vinga, nosaltres ens anem a publicitat. Per allò de que hem de facturar una miqueta, eh? no fem campanyes de crowdfunding però tenim publicitat.